With Chavez and Lula out of the public eye, a new generation of Latin American leaders has arisen. This week, I am joined by the president of Ecuador, Rafael Correa. Correa is a left-wing populist who has changed the face of Ecuador, but unlike his predecessors, he holds a PhD in economics. According to US embassy cables, Correa is the most popular president in Ecuador's democratic history. But in 2010, he was taken hostage in an attempted coup d'etat. He blames the coup attempt on corrupt media and has launched a controversial counteroffensive. Correa says the media defines what reforms are possible. I want to know, is he justified? And what is his vision for Latin America? Is he hearing me? I can hear you, President Correa. ¿Lo puedo escuchar, Presidente Correa? Hi, nice to meet you. You too. Where are you, in England? I am in England under house arrest now for 500 days. 500 days? With no charge. Okay. Are you ready? Sí. Sí, es mejor traducir, María Luisa. Yeah. I like a little bit more Spanish, you know. Oh, okay. So let's see if we can do that. Are you ready? Yeah. Okay. Action. What is the Ecuadorian perspective on the United States? The sort of long perspective of US involvement. I'm not asking for a caricature of the United States, but what do Ecuadorian people think about the United States and its involvement in Latin America and in Ecuador? Vea, como dice Evo Morales, el único país que Morales says, the only country that can be certain that he's never going to have coup d'etat is the United States because he doesn't have a U.S. embassy. En todo caso, quiero decirle también que una de las causas del malestar policial fue que nosotros cortamos todo el financiamiento de la embajada de Estados Unidos a la policía. Había antes de nuestro gobierno y después de un año y pico. Nos demoramos algo en corregir esto, unidades enteras, claves de la policía, absolutamente financiadas por la Embajada de Estados Unidos, cuyos directores eran seleccionados por el embajador de Estados Unidos y pagados por Estados Unidos. A tal punto, nosotros hemos mejorado muchísimo los sueldos de la policía, pero esa gente ni se enteró porque sus sueldos venían de otro lado. Cortamos todo eso. Y hay algunos que añoran todavía esas épocas que no volverán a nuestro país ni a nuestros países. Con respecto a los Estados Unidos, la relación siempre ha sido de mucha amistad, mucho cariño, pero en un marco de mutuo respeto y soberanía. Personalmente yo viví 4 años en Estados Unidos, tengo 2 títulos académicos de ese país, quiero y admiro muchísimo al pueblo de Estados Unidos. Créame que de ninguna manera lo último que sería fuera antiestadounidense. Pero siempre voy a llamar las cosas por su nombre. Y si hay políticas internacionales de Estados Unidos perniciosas para mi país y para nuestra América, las denunciaré frontalmente y jamás permitiré que se afecte la soberanía de mi país. Your government closed the US base at Malta. Can you tell me why you decided to close this base? ¿Pero usted aceptaría en su país una base extranjera, Julian? En todo caso, si el asunto es tan sencillo, si el asunto es tan sencillo, como lo dije en su momento, si no hay ningún problema en tener una base norteamericana en Ecuador, perfecto. Podemos dar permiso para que instalen esa base, siempre y cuando nos den permiso para instalar una base militar ecuatoriana en Miami. Si no hay ningún problema, van a aceptar. Se está divirtiendo mucho con la entrevista, Julián. Me alegro. Yo también.